Hace varios meses, Rosario Atienza, de la comunidad El Fuerte, se comunicó para invitarme a conocer su emprendimiento turístico. El nombre del lugar me llamó mucho la atención. Seguramente guarda una historia interesante. Por lo que lo ubiqué en el mapa y en 2 horas llegamos a este pequeño valle para disfrutar la amabilidad de su gente. Le damos la bienvenida a Ojos del Mundo a Sabrina, ella es la Secretaria de Turismo y Cultura del Fuerte y hoy nos recibió con un riquísimo desayuno. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. La verdad que nosotros hace tiempo que venimos trabajando para lograr alcanzar esta difusión y esta promoción que estamos teniendo y hoy con ustedes muchísimo más va a ser la difusión. Así que súper agradecidos. Te recibimos hoy con un mate cocido, es muy tradicional acá en la localidad. En todas las casas lo tomamos, creo que en realidad en la provincia, pero bueno, acá en el campo, sobre todo el mate cocido con cedrón, es lo típico. Y después, no sé si te gustó la tarta. Riquísima. Sí, eso lo hemos trabajado con una chica de aquí que tiene una pastelería San Cayetano. Ella nos preparó una tarta con una base de crema de queso criollo, dulce de cayote, que acá el dulce de cayote es lo que más se consigue, lo que más se come y lo que más se vende también. Y con nueces de acá del lugar, de los nogales de aquí. Y bueno, con la verdad que es una conjunción de sabores súper interesante porque es salado y dulce. Así que espero bueno, que les haya gustado. Sí, me encantó. ¿Cuántos emprendimientos hay acá? Y tenemos, actualmente trabajando en este contexto, tenemos 4 alojamientos, un comedor y tenemos una pastelería. Y bueno, después tenemos deliveries que trabajan, pero específicamente el turismo tenemos solamente eso. Ahora en este contexto, ¿no? Después tenemos otros alojamientos más que bueno, que por ahora están... Prefieren resguardarse un tiempito más y bueno, arrancar recién para la temporada de verano. Claro, para más adelante. Sí, sí. ¿Qué tiene el Fuerte de atractivo para el turismo? Y bueno, nosotros, la gente que conoce sabe que acá llega y lo primero que ve es naturaleza. Naturaleza, la gente que no conoce seguramente googlea el Fuerte y lo primero que le sale es la cascada, los ríos, el Cerro Centinela. Nosotros, sobre todo, naturaleza y cultura, y mucha historia que estamos tratando de recuperar, que estamos tratando de ordenar y tratando de darle el valor que debe tener la historia. Eso primeramente, después acá es tranquilidad. Vos llegás, es otro mundo, es otra la vida, son otras las costumbres. En el verano, por ejemplo, tenemos el Festival del Caballo Criollo, que tiene ya su renombre, su categoría. Viene gente de toda la provincia y viene gente también de otras provincias. Esperan mucho para que llegue el segundo sábado de enero para venir a esta fiesta. Si vienes de un día, ya la demanda empieza a ser que sea de 2, de 3 días. Por ahora es de un día. Es el segundo sábado de enero. Vienen artistas de renombre, de música folclórica chaqueña, y cada vez va creciendo más. Después tenemos nuestras fiestas patronales también, que también recibimos muchísima visita. Es el 4 de diciembre, tenemos mucha visita de gente, mayormente de la zona, y viene mucha gente de Salta también para este lugar, y nos vamos expandiendo. Hubo una gran en el trayecto, en el camino, si bien se veía el camino de ripio, ¿no? Todo muy seco, por supuesto, porque sí, no hay lluvia. Sí. Había algunos caminos arcillosos. Sí, como verás, vos venís y el cambio de paisaje sí. Es constante. Y es muy diverso, pasás de yunga, pasás a monte, pasás a... De repente te encontrás con caminos de arcilla, de repente volvés a las yungas, es bastante interesante. Y terminás acá, que es un... ¿Cómo decirte? Es como un valle. Es como un valle, sí. Claro. Y salís, seguís para Palmasola y te encontrás de nuevo con la selva. Es muy interesante, van cambiando y en pocos kilómetros va cambiando todo. El clima también va cambiando, venís del calor, pasás de golpe, sentís un poco de frescor y llegás acá y te das de nuevo con el calor y pasás y así.
La verdad que es súper interesante el clima, todo lo que es paisajístico, las aves. ¿Los loros? Sí, los loros. Esta es la capital nacional del loro alicero. Acá es donde está la mayor cantidad de nidos de los loros. Si bien ahora yo sé que se están expandiendo para lo que es San Salvador, para lo que es la otra parte de las Yungas, pero acá sigue siendo el lugar con más nidos de los loros aliceros. Por eso ha sido nombrada capital y por eso es uno de los lugares en donde más se busca protegerlo, porque es una especie endémica, una especie que está en extinción. Y así como el loro alicero, hay muchísimas especies de aves más. Contanos rápidamente qué programa hiciste para hoy. Cuando avisamos que veníamos finalmente, sí. ¿Cómo organizaste el día? Y bueno, nosotros primero nos hemos basado en... Sabemos que el tiempo apremia y que tenemos que aprovecharlo al máximo. Y la verdad que acá un día, vos decís, en un día voy al fuerte y conozco todo y no es real. Sí. Así que hemos apuntado primero que nada a tratar de mostrar los emprendimientos que ya están trabajando y que están activos en este momento. Así que, bueno, nosotros queríamos mostrar el camping municipal que se estará habilitando, si Dios quiere, en el mes de enero para la temporada de verano. La cabaña Cuchilla Delgada, que es una cabaña que ya tiene sus años de trayectoria, que ya tiene su clientela y que ya también tiene su reconocimiento. Y después vamos a almorzar al camping Potrillo Criollo, en donde nos están esperando con un riquísimo lechón. ¡Ay, qué rico! Sí, vamos a almorzar ahí. Después estaremos visitando la casa del artesano Lino Atienzo, que a pesar de que él, si bien trabaja más que nada acá en la localidad, él ya es súper conocido en la provincia. Sobre todo en la parte de los diques, en la parte del Carmen, en la parte de San Antonio, lo conocen muchísimo. Lo conocen como el hombre de los confines. ¿Ah, sí? Sí, él tiene su puesto en los confines, por eso lo conocen así. Pero es un artesano súper reconocido, trabaja en cuero. Hay muchos artesanos en cuero aquí. Pero bueno, en este caso hemos optado por él, por su trayectoria, pues una persona ya de originario de aquí también, así que... Qué lindo, bueno, una buena jornada vamos a tener fuerte entonces. Sí, sí. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Vamos a recorrer. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Thank you.
recorrimos parte del pueblo del Fuerte. Ella es la guía oficial, ¿sí? Sí, soy conocedora de la historia. Bueno, le vamos a preguntar por qué el Fuerte, cuándo nació, de qué año data este lugar. Bueno, el Fuerte en sí, su nombre es porque nosotros tenemos acá un presidio de la época de 1745, de la época de los españoles, y que actualmente está el cementerio de la localidad. Y el presidio tiene la forma de una estrella de cuatro puntas que indica los puntos cardinales. Tenemos en nuestro fuerte, por eso es que es el, por eso lleva ese nombre. Está construido todo de piedra, de laja, que si bien has podido observar que las murallas están, tienen poca cantidad de laja, pero eso se debe porque han sido utilizadas para su iglesia. También ocupaban nuestros ancestros, las ocupaban para hacer las tumbas de sus difuntos. Por eso es el fuerte. El fuerte está dentro de un vallecito, circundado por, ustedes pasaron por donde vinieron, cruzaron las serranías de Santa Bárbara. Y viste, cuando nos paramos en la Loma de la Cruz, que es nuestro mirador natural, teníamos hacia el frente el Cerro Centinela, que también allí hay un mojón de piedra donde hacían señas cuando venían del Chaco Salteño avanzando los indígenas en esa época. Muchos historiadores comentan y dicen, y sí, y has podido observar, viste, cuando yo te decía de que hubo allí vestigios de un cañón que ha sido extraído. También los pobladores del lugar encontraron el fusil con las bayonetas. También hubo en los años 60 y 70, hay muchas, han encontrado muchísimas reliquias, dijéramos así, de vestigios de los indígenas en cuanto a las tinajas, las ollas, pero bueno, se lo han llevado para un estudio y puede ser que lo recuperemos en algún momento, al menos los escritos, de qué tiempo data, ¿no? Todo eso. ¿Qué más puede recorrer uno cuando viene acá para conocer? ¿Qué más tenés? Podés, aparte de nuestro fuerte en sí, por qué el nombre, tenemos también nuestro centro cívico, tenemos la comisión municipal, tenemos el destacamento policial, tenemos un SIC que está muy bien instalado, ¿no? Porque tiene su vivienda para el médico y tiene tiene un consultorio odontológico, también tiene un puesto de salud con una ambulancia preparada, que antes eso, el puesto de salud data en la época de cuando estaba la empresa forestadora del norte. Entonces hoy tenemos ese privilegio que nos vienen a atender desde el hospital de Palmasola los profesionales. Contamos también en nuestro pueblo con una escuela primaria que se llama Pedro Ortiz de Zárate, porque también anduvo por acá este jesuita Pedro Ortiz de Zárate. Por eso, más rico en historia es nuestro fuerte. Con una escuela secundaria también, que antes no lo existía y tenían que, los que deseaban estudiar, seguir estudiando, se iban a la ciudad, a San Pedro o a San Salvador, o bien a trabajar. Entonces ahora tienen otra posibilidad ellos de seguir acá en su mismo pueblo el secundario. Entonces van como teniendo una visión más clara, ¿no? Para poder estudiar, definir lo que ellos quieren estudiar. Has observado que en las paredes que del cementerio hay murales pintados, son pintados por niños, por chicos de acá, nuestros, que han asistido a la Escuela Polivalente de Arte de San Pedro y han plasmado ahí todo su aprendizaje.
Luego tenemos para visitar muchos paisajes. Sí, hay mucha naturaleza, ¿no? Para caminar, sí, para andar en bicicleta. Sí, con total seguridad. Para caminar, podés caminar libremente, podés, o sea, para el lado que lo quieras hacer. Aparte, la gente acá es muy hospitalaria, muy... si te encuentran en algún lugar, se paran, son muy solidarios, muy cálidos en su atención. Podés andar en bicicleta, podés caminar, podés andar. Las actividades que tú lo decías, se lo puedes hacer. Y me decías que tu mamá fue la primera profesional del fuerte. Sí, sí, Lucía, yo tengo el orgullo de ser hija de la primer docente que tuvo el fuerte, Eulalia Lamas. Vive, gracias a Dios y a la Virgen, y a mi hermana, ¿no?, que la tiene con ella, porque vive en San Pedro, tiene 92 años. Y se casó con un tano que supo entender lo que ella quería para su comunidad. Porque Eulalia, por eso te decía que tengo mucha historia de familia. Uh-huh. Eulalia fue hija de Víctor Lama, que ha sido el primer guía acá en el noroeste argentino para hacer las exploraciones de los pozos de Campo Durán, Chachapoya, Espucio. Entonces, tengo un orgullo muy grande. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Porque yo pienso que cualquier hijo, ¿no? Eso. Y bueno, se casó con este italiano que supo entender todo eso. Ella se fue a estudiar. Por eso entiendo y sé de que cuando los chicos de acá se tienen que ir de su terruño, lo que se sufre afuera. Claro. Porque estar acostumbrado, criado en el campo, con tantísima libertad, y todo eso es otro mundo para ellos. Pero son ejemplos que lo puedo decir y se los digo a ellos para seguirlo. Y bueno, y Eulalia se casó con Santo Pascual Rinero, un italiano también, multiuso, que sabía hacer de todo, así que la apoyó muchísimo. Ella ya vino recibida de maestra a su tierra natal, allá por el, ya con varios años de antigüedad tuvo esa posibilidad ella de volver a su fuerte querido en el 64, ya toda una profesional. Y vos viste lo que es el maestro rural. Hace de todo. Sí. Es médico, es consejero, es juez, de todo. Así que, y bueno, ella cumplió toda esa función. Y su esposo construyó junto con la comunidad una escuelita. En esos años, ¿no? Bueno, eso es lo interesante de conocer estos pueblos, sí, estas comunidades que están alejadas por ahí de la capital, para conocer historias de las personas, de la gente del lugar, conocer nuevos emprendimientos, descubrir cosas y disfrutar también, ¿no? Sí. Somos agradecidos con toda esta naturaleza. Hay toda una yunga exuberante, ¿no? Sí. que rodea al fuerte, que lamentablemente, bueno, ahora está todo seco, estamos todos rogando que llueva en cualquier momento. Pero inclusive eso es muy interesante, ¿no? Sí. Poder meterse entre los árboles y caminar, o andar en bicicleta, o ir al río. Sí. Eso es lo que digo, no nos hace falta un filetín, uh-huh, que en la ciudad eso es necesario, claro, por el exceso calor, o una pileta, porque nosotros tenemos el arroyo, y que nos podemos hacer con la naturaleza, o sea, bañarnos tranquilamente. Claro. Los lugares para donde podemos ir, tenemos los arroyos para bañarnos. Tranquilamente no nos hace falta una pileta, pero el que las desee, las quiere hacer, claro, viste que se puede hacer todo eso. Bueno, si vienen al fuerte tienen que buscar a Judith para que les haga el recorrido y la visita. Gracias, ¿así es? Judith. No, por favor, gracias a ti, Lucía. Thank you.
apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Si hago un ángel, tengo que hacer dos ángeles. Otro más. Así que bueno. El primero salió lindo, esperemos que el segundo también. Bueno, mirá, este inflador es de mi abuela. Está en la familia desde que yo nací. Siempre lo. Es como el clásico, viste, de todos los 30, los 31 de octubre. Se saca, se limpia, se lo engrasa y comienza a funcionar. La verdad que es una ayuda enorme para lo que hacen las ofrendas, porque si no tenés que morir con los brazos. Bueno, acá también un poco, pero la verdad que. Pero es más. Más comunitario, digamos, no sos solo, sino que vienen varios a ayudar. ¿Y cuántos kilos amasaron hoy? No, hoy hicimos nada más que 10, como no somos nuevos, somos nada más que 10 kilos. Pero generalmente cuando hay almas nuevas en la familia, se amasa más de 50 o 150 kilos de harina. Y funciona re bien. La verdad que es este... Vamos a pedir la herencia. Ahora estamos haciendo de 10, 12 kilos, ¿no? Se pone la levadura, se calcula, por ejemplo, para 5 kilos, 50 de levadura. Y unos 300 gramos de masa, de grasa, perdón. Y después a la levadura se la hace con agua hervida,
¿no? Se disuelve, no hervida, sino caliente, mejor dicho, ¿no? Se disuelve con una cucharadita de azúcar, ¿no? Y se va tomando la masa. Estaba ahí colgada de los árboles, sacando para hacer la pichana. Molle, que es lo mejor que hay. Deja un aroma riquísimo a la hora de hornear. Se arma para limpiar el horno de barro, el piso del horno de barro a la hora de hornear. Y lo que hace, por ejemplo, el molle le deja un sabor muy característico a lo que es el bollo. Así que, bienvenido sea el molle. Gracias por recibirnos en tu casa. No, al contrario. Gracias a ustedes por venir, por conocer nuestras costumbres. Nosotros esto, para nosotros es un día muy especial. Sabemos que las almas vienen. Sabemos que para este día que las convocamos, vuelven. Bueno, ¿están preparándose para mañana? Sí. La gran mesa familiar. La gran mesa familiar, igual cada uno en su casa también pone la mesa. Cada uno. De nuestras casas, sí. Que acostumbra a llevar comida y se sentaban ahí a la hora de almuerzo. Claro. Era como que almorzaban con él. Nosotros no lo hemos hecho, pero últimamente sí hemos llevado unas empanadas porque ahí nos reunimos todos. Vamos al cementerio el 2. El 2, ahí nos juntamos con la familia, con los hermanos de mi mamá, ahí se va, se come, se hace una picadita ahí y se charla como familia. Si van ese día, si tuvieron la oportunidad de ir, es re lindo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Resucitó, aleluya, 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 es que resucitó.